Los próximos minutos aquí en Canal 10 Televisión seguramente van a ser de su interés porque vamos a hablar de perritas, de dinero, y podríamos hacer esta entrevista enseñando fotos de nuestro invitado, que no va a ser el caso, en un Ferrari o en un super chalet o todo enjollado con un montón de cosas espampanantes, pero no vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de obras benéficas, vamos a hablar de solidaridad y vamos a conocer a un personaje que se está haciendo muy conocido, sobre todo en las redes sociales. Él se llama Omar, tiene 25 años y es inversor, como lo oyen, con 25 años ya se dedica al tema de las inversiones en Bitcoin. Muy buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, hemos madrugado hoy, pero bien, preparado para lo que viene. Omar el Yakut. Sí, apellido árabe. ¿El Yakut es el apellido? Apellido árabe, por parte de padre, significa esmeralda. Vengo de padre marroquí y madre vasca. Yo he nacido en el País Vasco. Exactamente, eso te iba a decir, del País Vasco, marroquí, pero también tinerfeño. Sí, yo llevo aquí, mi madre vino aquí cuando yo tenía 2 años, estaba hasta los 17, 18, que me fui a Madrid a estudiar, de Madrid salté a Canadá, y a los 21, 22 volví de nuevo al paraíso. Bueno, has hecho varias obras benéficas a través de las redes sociales, se hizo un llamamiento, creo que se han aportado ya más de 15.000 euros en el sur y otros 11.000 en el norte. Sí, fueron 11.500 en el sur y 16.500 en el norte, que acabamos la donación, acabamos ayer, y muy, muy contentos con la donación. Fue un día duro porque todo el equipo salimos desde el sur a las 8 de la mañana y llegamos a casa a las 4 o 5 de la tarde, apenas sin comer, pero estuvo bien, mereció la pena. Bueno, yo hablaba al principio de esta entrevista, de esta charla, de Ferrari o de Lamborghini, sí. Hablaba de joyas, hablaba de dinero, pero nos hemos olvidado con esto de la pandemia, de la realidad, de lo que estamos viviendo. Sí. ¿Esta pandemia nos va a servir para despertarnos porque nos hemos vuelto egoístas? Sí, mira, toda la idea de la donación viene porque, como conocedor de economía y finanzas, pues sé lo que va a traer el COVID-19, no lo que ha traído ya, sino lo que viene después. Entonces, en ese momento digo, bueno, Canarias vive del turismo, el 34% del PIB de las Islas Canarias es el turismo está parado y mucha gente va a ir al ERTE, no va a poder trabajar durante mucho tiempo, porque esto tiene unas consecuencias que caen en dominó. ¿Qué es lo que ocurre? Que digo, bueno, vamos a hacer un experimento social. Yo soy muy crítico con las redes sociales porque considero que la sociedad sigue o tiene de ejemplo a gente que no da la talla. Sí, a todos estos que sigan al reggaetón, a todos los influencers, sí. Habrá buenos y habrá malos, pero sí es verdad que queremos ser lo que ellos son con sus Lamborghinis, con sus Ferrari. Sí, ¿no? Es curioso porque este tipo de gente, sobre todo mucha gente joven, te vende coches, mira mi estilo de vida, pero no es su estilo de vida, porque yo tengo de casos conocidos de que los coches son alquilados. Sí. ¿Bien? De esos que vemos los videoclips. Claro, de que las casas no son suyas, o sea, se meten 8 a vivir en una villa y claro, cada uno tiene un... Claro. Entonces, es una situación complicada y genera frustración en la gente que te sigue, porque antes Michael Jordan, Maradona, cuando se dedicaba a jugar, ellos llenaban estadios sin redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran buenos, eran un ejemplo para futbolistas, para jugadores de baloncesto e incluso grandes inversores. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora la gente vende un estilo de vida falso. No es mío, mírame y te voy a intentar engañar. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la gente se la puede engañar durante un periodo de tiempo. No puedes engañarlas siempre, la gente se da cuenta. ¿Por qué? Porque ocurren situaciones como el COVID-19. ¿Dónde están esa gente que soy vuestro líder, soy vuestro influencer favorito, mirad mi coche, mirad mi hotel, mirad dónde vivo, mirad dónde como? Vale, ¿dónde están ahora? Porque muchos de esos seguidores que tienen esos influencers lo están pasando mal o están buscando una alternativa, una solución, tanto para ellos como para sus familias. Pero no te la dan, porque no la tienen. No la tienen, se han basado en un marketing falso, o sea, vender un producto que no es real, y en momentos de necesidad es donde se ve.
Aunque también hay gente que se lo ha currado. Muchísimo. Tú no estás en contra, por ejemplo, de muchos youtubers. Estás en contra de algunos. No, otros no, no. Se lo han currado. Correcto. Y claro, es la moda ahora, el ser youtuber, el ser ese instagramer, sí, influencer, de lo que se dice. Correcto. Hay gente que es genuino, que es decir, es gente buena, de YouTube, de redes sociales. Y hay gente que incluso no quiere salir y tiene la capacidad. Pero es que el problema es que ese mercado de redes sociales se ha contaminado. Y se vende una imagen, sí, que no es. Yo, por ejemplo, empecé haciendo los típicos sorteos de, mira, voy a sortear un iPad, un MacBook y un teléfono. Entonces, cuando yo te sorteo eso, tú tienes que comentar, compartirlo y demás. Se hizo súper viral en el sur. O sea, la gente compartía, comentaba durante días seguidos porque el sorteo duraba una semana. La gente se involucraba. ¿Por qué? Porque es un objeto de lujo para ti mismo. O sea, solo lo vas a recibir tú. Bien, cuando hago las donaciones, se hace mucho menos viral. Era más dinero, eran alimentos para gente que lo necesitaba, no era un lujo, era una necesidad, sí, que es lo más importante, y no se hizo tan viral. Había gente que lo hacía para quedar bien, ¡pum!, aquí te lo comparto, pero no hubo esa gana, ese frenesí por hacerlo. Y eso es una cosa que no esperaba, que quise hacer el experimento para yo equivocarme, es decir, la gente sigue siendo filántropa, sigue ayudando, y me llevó una decepción muy grande. Es más, el único de los pocos influencers que compartieron fueron Rudy Ruimán, de aquí de Canarias. Sí. Él lo compartió. Y algunos amigos míos que lo vieron y dijeron, qué bien, Omar, te vamos a echar un cable. Pero muchos influencers, sobre todo canarios, que hablan de Canarias, del paraíso, que hay que cuidarlo, se están olvidando de una cosa. Canarias, el paraíso, no es solo el paisaje. También es la gente que vive aquí. Y los han dejado de lado. Cuando tú apareces por los diferentes bancos de alimentos, sí, este pibe joven, ¿de dónde aparece? Uh-huh. ¿No? Pues a mí vacíos, por cierto, los bancos de alimentos vacíos. Nosotros hicimos en el sur, estuvimos en Adeje, Yadisora, San Isidro, Las Chafiras y Los Gigantes. En Los Gigantes estaba vacío. 280 familias vacías, o sea, no tenían para comer. Ayer estuvimos en La Salud y dos barrios de Santa Cruz. La Salud estaba un amigo nuestro, se ha criado allí, entonces fuimos para allá. Y daban ellos a 300 algo familias y estaban, o sea, no tenían nada. Nosotros les llenamos el banco de alimentos. Y esto es lo más gracioso. Ellos están obligados a cerrar en agosto. Y yo les decía, ¿que la gente no pasa hambre en agosto? Según algunas personas, no. O sea, en agosto nosotros tenemos que cerrar y no podemos dar alimentos. Y cuando abren, no tienen las infraestructuras o los recursos para poder ayudar. Hay muchas. Te das cuenta cuando lo haces que hay muchas familias y mucha gente que lo está pasando muy mal. Muy mal. Gente que, familias que ambos padres han perdido el trabajo. ¿Y cómo sustentas una familia, una casa, a tus hijos, si ambos no tienen trabajo? A través del ERTE, que vas a tener que devolver. Claro. Entonces es una situación complicada, pero eso sí, tienes internet y vas a seguir dándole like, follow a gente que va a darte de lado. Que esa no es la realidad. Toda esta pandemia, hablábamos fuera de antena, es peor que la crisis la famosa crisis, sí, del 2008. ¿Y por qué está generada? Porque hablan algunos de guerra biológica, incluso de guerra económica. Evidentemente ha tocado la economía. Sí, yo sinceramente, como chico que estoy dentro de la materia, lo intento extrapolar toda la economía, puedo estar equivocado, pero para mí es algo económico y es mucho peor que la crisis de 2008. ¿Por qué? Porque la crisis de 2008 no cortó la producción, no cortó el consumo, simplemente lo redujo o lo hizo una purga en un sistema que estaba infladísimo. Pero sin embargo, la bolsa se recuperó rápido, ¿no? Por supuesto, los de arriba siempre ganan. La bolsa, el mercado bursátil, se puede inflar de una manera muy sencilla. Es por eso que tanto mi equipo como yo nos dedicamos a las criptomonedas, porque consideramos que el sistema financiero actual no es que esté mal, sino que se está manejando de una manera equivocada y muy pocos tienen los conocimientos. Fíjate, en Canarias, ¿cuántos hoteles están cerrados? ¿Cuánta gente ha perdido su puesto de trabajo? En Estados Unidos, con las famosas revueltas que hay, los asesinatos que está habiendo, el turismo cero, pues la bolsa americana se ha recuperado ya de la caída del COVID, pero a pie de calle están viviendo una situación totalmente distinta. O sea, tenemos que seguir haciendo uso de esa frase de que el pobre seguirá siendo más pobre, sí, y el rico más rico. Sí. De momento, por el sistema financiero como funciona y el modelo económico que estamos llevando, tiene toda la pinta, toda la pinta. Es más, hay acciones en bolsa, empresas, que están en máximos históricos. Como las farmacéuticas, por ejemplo. Farmacéuticas, temas digitales, Amazon incluso. Entonces, hay empresas, Tesla también está en máximos históricos. Entonces, son cosas que no tienen sentido. Tú me estás diciendo que
la mayoría de la población está ahora en shock, sin trabajo, o los que tienen el trabajo no producen lo mismo que antes porque no hay clientela, y tú me dices que las grandes empresas no se ven afectadas. Algo está pasando, o algo salió mal, y la gente tiene que tener autocrítica. Tiene que tener autocrítica y ser consciente. En España hay un problema, y es que hay muy poca base financiera. No puede ser, o sea, no puede funcionar una sociedad en la que en el día uno que tú no recibes salario o no vas a trabajar, estás en problemas. O sea, en ese momento tú te das cuenta de que las familias están haciendo algo mal, y es porque no se les ha educado de manera financiera para... No todo el mundo va a poder ser millonario o ser del 10% de la población, pero sí puedes estar holgado con tus recursos, tus inversiones, poco a poco. Yo conocí una vez a un chico que en una reunión de inversión que me comentó: noruego, si ahora mismo mis ingresos van a cero, hoy mismo mis ingresos van a cero, yo puedo subsistir 2 años con este mismo estilo de vida. Eso se enseña allí. En el sur de Europa suele ser distinto. Ocio, tenemos sol, tenemos buena comida, vive la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que en situaciones adversas somos los que más sufrimos. Vamos a hablar del famoso Bitcoin, sí, que afortunadamente o desgraciadamente está de moda, más bien afortunadamente. Por ejemplo, una moneda de Bitcoin que cuesta 11.800 euros, si no me equivoco. Dólares, 11.800 dólares a día de hoy. Y estando en un máximo de 20.000, llegó a valer 20.000 dólares. Vale, para los que nos están viendo, ¿qué es el Bitcoin? Porque creo que está como... Es como la antesala, ¿no? O por llevarle la contraria, sí, a la bolsa tradicional, ¿no? Al sistema financiero el control de divisa. Hoy en día todo el tema financiero está muy controlado. Muchos impuestos, muchas regulaciones, mucho qué puedes y qué no puedes hacer con tu dinero. O sea, hablamos de los mercados tradicionales. Sí. El Bitcoin nace con un creador anónimo. Es un sistema... ¿No se sabe quién fue el creador? No. El nombre es Satoshi Nakamoto, pero no se sabe quién está detrás. No hay, es un, simplemente un nombre que se puso online, pero no se sabe quién es realmente el creador, cosa que lo hace muy interesante. El sistema digital. El problema del sistema financiero es que tenemos que confiar en que lo lleven unas personas, y a nivel matemático el humano siempre va a dar error. Coño, ¿y detrás de los bancos quiénes están? Las personas. ¿Y esos son los peores? Claro, porque están las personas y tienden a dar error. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú confías en un sistema basado en matemática pura, donde tú no tienes ningún tipo de decisión, la cosa cambia. No hay intermediarios. Yo te puedo mandar el dinero ahora mismo y lo tienes al momento. Problema que, como hablábamos antes, se genera en las transacciones internacionales. O sea, tú vives en México y necesitas una transacción para allá, porque el dinero es tuyo y lo tienes en España. Tú, cuando lo quieres mover en el sistema tradicional, puedes tardar semanas con unos impuestos o unas comisiones muy elevadas. En Bitcoin, tú ahora mismo estás en Kuala Lumpur, me pides el dinero, te lo mando y en 5 o 10 minutos lo tienes en tu bolsillo. O sea, como el famoso Bizum este. Sí, pero ya sin escala. O sea, el Bizum tiene sus limitaciones. El Bitcoin... Este sin escala. Es global. Y lo hace muy, muy interesante. Porque es que lo que ocurre dentro del Bizum, tenemos diferentes divisas. El Bitcoin es una divisa internacional. Entonces, lo hace muy, muy cómodo. Y lo más importante, que es deflacionario. El problema que estamos teniendo ahora con las monedas actuales, o divisa actual, es que están imprimiendo billetes... No, y que no vale nada el dinero ya. Claro, el dinero, o sea, el dólar ha perdido el 95% sí, de su valor desde su creación. Para que esté más alto el euro, ya es decir, ¿eh? Claro, entonces, son situaciones que tú dices, algo está ocurriendo mal, pero el Bitcoin tiene una cantidad limitada. ¿Limitada? ¿De que cuánto? Son 21 millones de Bitcoin. No hay más. O sea, 21 millones y no se van a hacer no más. No se hacen más. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso hace que aumente el valor. ¿Por qué? Porque cuando hay más demanda, la oferta sigue siendo la misma. Por ende, el precio debe subir. Es capitalismo puro y duro. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasa algo similar con el oro. Es por eso que los grandes economistas o grandes inversores lo tratan como valor refugio. Que siempre sube el oro. El oro está demostrado que en momentos de crisis siempre sube. Claro, decían, no, si quieres invertir en algo, no inviertas en nada, sino en lingotes de oro. Correcto. Cuando hay una crisis, hay varios indicadores. Deuda del Estado o de las familias, sí, que se puede calcular, muy elevada. Bien, ese es el primer indicativo. Consumo llegando a un límite o incluso ya retrocediendo. Sí. Y sobre todo, el precio del oro por los suelos. Cuando el precio del oro está en mínimos y los otros dos indicadores, se dan, hay una crisis. Además, las crisis son cíclicas. Entonces, cuando tú juntas esos tres indicadores, compra oro. Un amigo mío, alumno de la academia,
me llamó. Hay que decir a nuestros espectadores, sí, que no lo hemos hablado, que tienes una academia. Sí. Academia Millonaria. Academia Millonaria, totalmente gratuita. Gratis. Sí, totalmente gratuita, a través de Discord, que es una plataforma donde nosotros intentamos enseñar cómo funciona de manera desinteresada, cómo funciona. A través de vídeos tutoriales. Sí, tenemos vídeos. Yo tengo página de YouTube, tenemos el Discord, tanto mi equipo como yo subimos contenido. La misma comunidad, los que ya llevan más tiempo, hacen sinergia con los nuevos alumnos, echando un cable, demostrándoles a dónde han llegado desde el principio. Y la verdad es que nos va muy bien. Somos 2.600 miembros ahora mismo. Sí. Crecimos desde el WhatsApp. Todo empezó en yo en mi casa con el teléfono y mis amigos viniendo a mi casa. Luego hicimos un Telegram para hacerlo un poquito más grande y ya nos hemos profesionalizado y tenemos un Discord. Y nuestra idea es enseñar las nociones básicas de cómo funcionan las cosas y cómo deberían ser o cómo no deberían ser bajo nuestro punto de vista. De todo esto que hemos oído también de lo malo, del tema de las estafas y todo esto, sí, pues habrá de todo en la viña del Señor. Sí, la verdad es que el mercado de las criptomonedas es un mercado muy virgen y sobre todo muy volátil, lo que lo hace muy atractivo para ciertos inversores. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre hay un lado malo y hay gente que sabe de estas cualidades y se intenta aprovechar, prometiéndote garantías de beneficios. Hombre, eso ya lo hacen los bancos tradicionales. Perdonen ustedes tanto por nombrar a los bancos tradicionales, porque estoy hasta las narices igual que todo el mundo. Sí, pero claro, han sido los malos durante mucho tiempo. Es que son los malos. Y supuestamente deberían haber ayudado. Entonces, bueno, se les salvó a ellos y no se salva a la sociedad y siempre va a haber una especie de rencor. Curioso que los países nórdicos lo hicieran al revés. ¿Ah, sí? Los países nórdicos ayudaron a la gente en vez del sistema bancario. Y es por eso que siempre están en la vanguardia. Están más avanzados. Sí, la verdad es que los países nórdicos están a otro nivel. Entonces, el tema de las estafas, pues sí, la gente se aprovecha. ¿Ha habido? Sí, es claro. Yo me he tragado una, por ejemplo, tanto de monedas, criptomonedas, que te prometen el oro, que va a ser lo mejor, que va a ser un proyecto. Y tú, cuando entras nuevo, no tienes todos los conocimientos o toda la experiencia, confías en exceso. Y es donde se dan los errores. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ya llevamos 4 años, nos ha ido muy bien, hemos tenido nuestros errores, hemos aprendido de ellos, hemos formado un equipo muy, muy interesante. Y podemos garantizar de cierta manera un buen asesoramiento totalmente gratuito. Pero lo mismo puede pasar en la bolsa tradicional con los brokers tradicionales. Correcto, se han dado muchas estafas. De hecho, el tema inmobiliario, las famosas, no recuerdo el nombre, de lo que está, mucha gente mayor que firmó contratos. Ah, sí, sí. Creo que sabes a lo que me refiero. Sí. Firmaron muchos contratos que no sabían lo que estaban firmando por desconocimiento o por exceso de confianza. Con los bancos. En su banquero de toda la vida. Y al final, pues, a la hora del contrato, pasa lo que pasa. Para la gente joven que nos está viendo, y no tan joven, sí, que quieran invertir, ¿cuáles serían los primeros pasos? Lo primero, educarse. Lo más importante, que el tema finanzas, ya sea cripto, sea tradicional, sea complicado, ¿no?, materias primas, sea energía, la gente tiene mucho respeto. La gente está muy acostumbrada a el trabajo normal y una fuente de ingresos. Pero está demostrado desde los comienzos de la historia que una sola fuente de ingresos estás dependiendo de un hilo. Entonces, siempre, cada uno a su ritmo. Claro. Y cada uno consume. Hay gente, yo tengo clientes que no quieren más. Que me dicen, yo tengo mi trabajo, gano 300 aquí, 300 allá, 300 allí, y no quiero más. ¿Por qué? Porque es verdad que mientras más generas, hay más estrés, hay más campos abiertos. Sí. Y no todo el mundo se puede permitir o no quiere ese tipo de presión o de estrés. Pero yo lo que le aconsejaría a la gente, joven, mayor, de cualquier edad, que estudien. Que lo primero es que se pongan a leer, que dejen de seguir a esta gente en redes sociales, que es un ocio barato. Algunos en concreto le tienes manía. Yo fuera antena voy a ver a quién. Sí. Pero me lo puedo imaginar. Sí. Y que la gente se forme, que la gente sepa cómo funciona la economía. Aunque el estudiar les haga una crítica de decir, me he equivocado. Sí. Eso es una parte muy dura, el aceptar que te has equivocado. Entonces, una vez que eso suceda, ver rentabilidades, los siguientes horizontes, y que la gente no tenga miedo a lanzarse a la piscina. Claro, pero después hay gente también que quiere duros, ¿sí?, a 4 pesetas. Claro. Si no, yo quiero invertir, pero no quiero arriesgar y quiero ganar mucho dinero invirtiendo 1.000 euros. Es gente, imposible. Claro, eso es imposible. Imposible. Eso es gente. De hecho, ese tipo de perfil. No hay ganancia sin riesgo. Claro, ¿no? Ese tipo de perfil es el que queda luego estafado. ¿Por qué? Porque ellos buscan mucha rentabilidad, claro, como tú has dicho, con muy poco riesgo y lo quiero ya. Pero entonces eso es mucho tiempo, a 20 años. Y en 20 años a lo mejor nos vamos todos al carajo, ¿no? Lo bueno de las criptomonedas o de ese entorno, que al ser un mercado tan virgen y tan volátil, los rendimientos son bastante elevados en comparación del mercado tradicional. Esto cambiará el día de mañana, pero ahora es una oportunidad muy buena y sobre todo después de lo que ha ocurrido. Mi equipo y yo hemos tenido muchísimo trabajo en la cuarentena. Cuando toda la gente estaba en casa y demás, nosotros trabajamos desde el ordenador, modo digital. Nos entró muchísima gente a la academia, muchísima gente
¿Cómo hacéis vosotros para...? ¿Dónde invertís vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Fue muchísimo, y en el momento que se levantó la cuarentena, nuestro trabajo se ha reducido. La gente, en un momento de necesidad obvio, se volcó a buscar otras alternativas. Por ejemplo, si yo el año pasado hubiera invertido 3.000 euros en un Bitcoin, por ejemplo. Pues mira, justamente hace un año el Bitcoin llegó a su mínimo de 3.000 dólares. Después de que llegó a los 20.000, bajó a 3.000. Si hubieras invertido, a día de hoy tendrías 11.800 dólares. ¿Qué es lo que cuesta ahora? Sí, casi un por cuatro. 400% en un año. Esa rentabilidad no te la da ningún producto, ninguna acción, ningún valor que esté en el mercado legal, sin ninguna duda. Nada te lo da, solo las criptomonedas, esa volatilidad. Es más, yo mismo, en un par de meses, desde marzo a septiembre, en una empresa, en una moneda que invertí, que se llama Cardano. Porque hay varias. Hay muchísimas monedas. Cardano valía 2 céntimos y se ha llegado a poner a 15 céntimos. He hecho un por 7,5 en 5 meses. ¿Y cuál es la más famosa? La más famosa es Bitcoin, que es la Bitcoin. Moneda madre. Luego tenemos Ethereum, que es un proyecto más eficiente, pero que tiene mucha carga de trabajo. Y luego tenemos miles más. Tenemos Ripple, tenemos Cardano, tenemos Tron. ¿Y son todas seguras? Todas el top 10 o top 20, si es verdad que son proyectos más sólidos, más estables, con un roadmap o una trayectoria a seguir muy, muy interesante. Pero luego tenemos monedas, por ejemplo, PesetaCoin, que habrá sido un grupo de personas que lo han hecho, seguramente españolas, y tú ahí no puedes invertir. Hay gente que invierte por la gracia y demás historias, pero hay proyectos que realmente, como no es un mercado regulado, puede entrar cualquiera, y ese es el peligro que tiene. ¿Tú antes de dedicarte al Bitcoin, ya estabas en la bolsa tradicional? Yo cuando acabé mis estudios y vine, yo recibí una oferta de trabajo por parte del BBVA. ¿Para ser broker de ellos? Para empezar a trabajar en las oficinas, normal, y la rechacé. ¿Por qué? Porque quería emprender. De hecho, yo empecé poniendo cachimbas. Las famosas shishas que hay ahora, yo trabajé de eso. De hecho, tengo el polo todavía en casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que empecé ahí para capitalizarme, para conseguir algo de dinero. Cuando empecé a ganar algo de dinero, empecé a invertir. Y llegó un punto en el que ganaba lo mismo trabajando por la noche poniendo cachimbas que con mis inversiones. En casa. Claro. Entonces ya fue cuando hice all-in, dejé mi otro trabajo, me dediqué a la inversión y sobre todo a la formación. Y bueno, pues ha pasado mucho tiempo. Puedo decir que tanto a mí como a mi círculo nos ha ido muy bien, no solo económicamente, sino sobre todo a nivel intelectual de formación, y podemos estar ayudando a más gente de nuestro alrededor, y por eso las donaciones, por ejemplo, vienen de nuestro bolsillo, de tanto mi equipo como yo. Sí, porque la gente puede decir, ¿no? Esta gente que está fuera del dólar, ¿por qué nos va a ayudar a nosotros? Pero es lo que decíamos en el principio de la entrevista, nos hemos vuelto todos muy egoístas. Muy egoístas. A mí me chocó mucho en un banco de alimentos, en ADG, que a mí me lleguen a preguntar, ¿por qué lo haces? Cuando la pregunta debería ser, ¿por qué no lo hacen otros? Exacto, ¿por qué no lo hacen otros? La donación es optativa, es opcional, o sea, no te obligan. Pero cuando tú generas X ingresos, te mueves en X conocimientos, hay una obligación moral. De decir, hay mucha gente que me sigue, hay mucha gente que me está viendo, soy consciente del problema que tienen otras personas, y al ser consciente, soy una persona también. Y sobre todo, mi madre cuando vino aquí no tenía nada, mi padre cuando vino aquí no tenía nada, soy consciente de lo que hay. Entonces sí, no te voy a poner una casa mirando la playa, pero sí te puedo echar un cable de lo que es mínimo, que es comer. Tú ahora te vas a mudar a Suiza, ¿no? A Suiza, por trabajo. Qué bueno, ¿no? Me voy a la zona de Ginebra. Suiza es un país que está invirtiendo o focalizándose mucho en las criptomonedas, y quiero ser un ente importante dentro de ese mercado en un país que tradicionalmente ha sido la vanguardia en finanzas e inversión. Todo esto no se controla por el momento, ¿no? Por eso tiene toda esa rentabilidad. Claro, ahora mismo el mercado cripto, aparte de ser muy nuevo, con una capitalización de mercado muy inferior a la de otros mercados, como puede ser el IBEX, como puede ser el Nasdaq, como puede ser el oro, pero le falta regulación. Yo al menos... Eso no quiere decir que sea ilegal, lo que es alegal. Correcto. La gente suele entrar con mucho miedo, dicen, no, eso no es legal, entonces es ilegal. No, hay tres términos. Legal, que está regulado, ilegal, que dentro de una regulación no se contempla, y alegal, que se está buscando regulación. Hay en muchos sitios del mundo que ya se pueden usar criptomonedas de uso común. Por ejemplo, me compraron un Lamborghini, no puedes comprar, ¿no? Un Lamborghini, por ejemplo, la casa Lamborghini acepta bitcoins. Texas, el estado americano, acepta los pagos con impuestos en criptomonedas. Suiza tiene bancos estatales importantes que dicen que aceptan criptomonedas y que son especialistas
en criptomonedas. Es más, ha salido hace nada una famosa compañía de seguros de salud para tú estar cubierto en ese país, que aceptan ya los pagos en Bitcoin y en Ethereum. Qué bueno. O sea, que de aquí a 5 o 6 años esto será lo tradicional, lo normal. Ya en los países asiáticos es algo normal. Los asiáticos fueron los primeros en poder pagar con el teléfono. Es que siempre van por adelantado, ¿eh? Sí, ellos son muy eficientes. Entonces ya el llevar efectivo, tarjeta de crédito, ya no se lleva. Ahora es un teléfono, ¡pip!, automáticamente. Es más, en algunos metros de Japón no tienes ni que sacar el teléfono. Tú lo llevas en tu bolsillo y un sensor automáticamente te saca el dinero. Entonces, ese tipo de cosas las criptomonedas lo contemplan. Y sobre todo las criptomonedas se han dado mucho eco por la seguridad de las transacciones. Porque no puede ocurrir lo de voy a donar X dinero aquí, pero llega X menos uno. Las criptomonedas, todo el envío, todo el rastro es trazable, todas las cantidades y las comisiones que se cobran. Claro, las comisiones. Porque, por ejemplo, cuando se invierte en bolsa tradicional, hay unas grandes comisiones que se llevan por un lado los brokers, además es su trabajo, los bancos. Sí. Al final estás dejando de ganar un montón de dinero. Hay mucho intermediario. Más luego lo que se llama Hacienda. Claro, entonces metes en una transacción de persona a persona 3 o 4 intermediarios en un tiempo de demora muy elevado que no lo hace eficiente y la gente está cansada. Entonces las criptomonedas es algo tan especial porque no hay intermediarios, somos nosotros y la red de Bitcoin, no de una persona, la red de Bitcoin, y sobre todo es muy rápido y los costes son muy, muy baratos. Yo he llegado a ver transacciones de 5 o 6 millones de euros en Bitcoin con un cobro de comisión de 2 euros. Eso díselo al BBVA, ya que lo nombras, al Santander, a CaixaBank. ¿Tú crees que es normal? Y aquí hago la crítica yo, que es la crítica generalizada, por ir a sacar dinero de un cajero que te cobren 3 euros o el famoso mantenimiento de cuenta. ¿Qué pasa con el mantenimiento de cuenta? ¿Que la riegan o qué hacen con el mantenimiento de cuenta? Entiendo que los bancos tengan que ganar dinero, pero que se han pasado. Se han pasado demasiado, pero se han pasado por el desconocimiento. Mi misma madre ha cometido errores que me dice, Omar, yo pedí un préstamo aquí. Todo, cuando me fié del hipoteca, banco, claro. Me fié de la persona del banco, y ese fue tu error. Sí. Y sigues pagando comisiones. Sí. Porque te fiaste, ya, pero es amigo mío. No, no es amigo tuyo. Él trabaja en el banco y quiere ser amigo tuyo porque quiere tu dinero y él se lleva su comisión. Pero no debes de fiarte, eres tú la que tiene que controlar. Es algo complicado. Por ejemplo, de las cláusulas suelo, bueno, que lo han perdido. Sí, las cláusulas suelo fue, bueno, hay miles de juicios todavía. Sí, sí, sí. Y a mí lo que más gracia me hace, que además le pasa a un amigo mío de vez en cuando, cuando va a que le cambien el dinero, o sea, lleva monedas para que le den billetes, le cobran 2 euros. Él lleva las monedas en los aparatitos estos para contar. La chica, por quitarlo, 1, 2, 3, vale, hay 500, te voy a dar 498. ¿Por qué? Por contar. Agüita. Contar es algo muy especializado y muy valorado en el sector. Oye, se nos ha ido un montón de tiempo, pero de verdad, cuando vuelvas, volvemos a hablar de cosas más concretas. Lo que sí vamos a recordar es. Las redes sociales tuyas, ¿cómo localizarte? Para mí, para localizarme en Instagram, tienes Omar Jacout, que es mi apellido, me tienes ahí sin ningún tipo de problema. Y si me quieres buscar en Discord, la Academia Millonaria está para todos de total manera gratuita. Es más, tú entras y cualquiera de mis soportes, de mi equipo de técnico, te va a poder meter, hablará contigo, te asesorará, te dará sus conocimientos, tenemos material didáctico, cogido de internet, totalmente sin ningún tipo de problema. Y sobre todo nuestra experiencia en estos 4 años de trabajo, y sobre todo de éxito que hemos conseguido todos. ¿Tu mensaje para todos los que nos están viendo? Pues, ¿qué les dirías? Mi mensaje, sobre todo para la gente joven, que se formen, que dejen de gastar su tiempo en ocio barato, en seguir a ídolos baratos que lo único que están haciendo es frustrar a todas las generaciones que lo siguen. Buscad ejemplos de gente que te forme, que te aporte valor y sobre todo que influya, y que influya de manera positiva. Y que se pueda ser rico, ¿no? Bueno, con que mejore la situación económica de cada persona es suficiente. No, y que no nos conformemos además, ¿no? Sí, eso además es algo que se da mucho en los países con buen clima. Que la gente se conforma a playa, buena comida y ya está. Y la gente debería tener un poquito más de ambición. No por qué tener que llegar al máximo, pero sí por salir de esa zona de confort en la que estamos todos vivos. Omar, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por atenderme. Y suerte en Suiza. Sí, vas a ser. Que suerte también trabajo, ¿no? Sí, vas a ser por trabajo y volveré en diciembre. Para Navidad estoy aquí como el turrón. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.